Vamos a comenzar a grabar también para el canal de YouTube, porque no sé si se puede hacer, no sé si se puede grabar desde África luego. Así que cortamos música y nos concentramos 100% en el match que tenemos entre manos. Vamos a comenzar a presentar. Tenemos esquina superior derecha jugando como Terran de color verde. Él es Acheron, el Terran español. A él lo tenemos desde Black Knight, el último equipo por el que ha sido fichado Acheron. Y en la esquina inferior izquierda tenemos a su rival jugando como Zer de color rojo. Él es Demi de OSC. Norteamericano. Bien, ahí tenemos los nick en pantalla. Y bueno, vamos a ver si tenemos aquí alguna camarita. A ver. Aquí tenemos la cámara de Swatger. La camarita de Swatger no puede venir muy bien. Aquí tenemos a Demi, que parece ser que está ahorrando para salir unas fases. Va a salir bien, bien, bien agresivo. Ahí se ha muerto en la hatchery. Bueno, ahí tenemos el logo de. Parece que es como un. ¿No? El logo parece un. Es un soldado de OSC Elite, ¿no? OSC Elite, yeah. Muy, muy interesante. Tenemos ya la pool, finalmente. ¿No? Tenemos el gas primero por parte del jugador Zer. Y a continuación tenemos la. Tenemos la piscina para defender. Scout por parte de Acheron, que lleva directamente a la base de Demi. Bien, a ver qué puede, qué información puede sacar de este player, ¿no? Pues el jugador español está sacando ya su Orbital Command. Se dispone a expandir detrás del Orbital Command y con un Reaper que va a salir directamente agresivo a la base de Demi. Tenemos el Command Center de Acheron, ya tenemos la base por aquí. Vaya, vaya, vaya. Bueno, detrás de este Reaper suele venir un Marine, pero en el caso de Acheron parece que va a meter la fábrica directamente. Fábrica y posiblemente meta el reactor. Oye, decidme por el chat qué tal se ve, si veis bien el streaming y tal, etcétera. Ahí tenemos el Reaper de Acheron que va directamente a la base de Demi. Demi va a tener que defender. No tiene problema porque ya tiene 4 Zerling, tiene 2 Queen. Tenemos la música. Ahí está, música de ambiente. Banda sonora de StarCraft 2. Ahí viene Acheron, ojito, ojito, ojito con el daño que puede provocar con ese Reaper. Vamos a ver la micro. Tenemos APMs en pantalla. Ahí tenemos 400 APM que se está gastando ahora mismo Acheron. Muy buena entrada. Los Zerling están haciéndole bastante daño al Reaper. No se puede confiar mucho. Tiene que hacer el máximo daño posible. Ralentizar aquí el avance del creep de DM. Segunda expansión por parte de Demi, que juega super greedy en estos momentos. Y Acheron sigue presionando con el Reaper. Excepcional por parte de Acheron. Tenemos aquí doble Helion. Tenemos puerto estelar con Tech Lab. Más reinas. Tenemos ya la Speedling en camino. Ya tiene justo. Justo ahora se termina. Justo ahora se termina. Nos sale aquí la visión de Swagger. Bueno, tenemos ya el Tech Lab. Acaba de sacarlo. Acheron va a meter su primera Banshee, parece ser. No. Oh, no, no, no. Es una trampa. Es una trampa. Fijaros que el Overlord va a ver el puerto estelar y va a pensar que viene una Banshee. Pero antes de la Banshee, viene esa tremenda, tremenda, tremenda Medevac. This is a trap. Está viendo el Cloak. Está viendo el club, aquí está algo confuso el Overlord, ¿no? ¿No en verdad? Bueno, pues va a decir, oye, aquí hay gato encerrado o no. Quizá no. El Marine de Acheron se está acabando y ese Marine va a hacer mucho daño, pero lo que realmente preocupa al Zerg, fijaros la Medevac cómo ha salido rápidamente sin que el Overlord lo vea directamente a la base del Zerg, porque ya tiene 4 Helion ahí preparados. Va a ir directamente a la línea de economía del jugador Zerg. Fijaros qué diseño más bonito de la nueva Medevac. El Overlord va a caer, es toda una sorpresa, ojo porque se viene Acheron con el drop. Cuatro Helion que vienen ahí directamente a la línea de mineral. ¡Wow! Dos drones se lleva cinco, se puede llevar muchísimo daño. Siete trabajadores que se acaba de llevar, se sube la Medevac, se va rápidamente.
El Cloak del avance investigado en 5 segundos, 4, 3, tenemos Cloak. Por parte de Demi tiene que seguir macreando. Mete su nido de Pestilin, mete sus Overseer para poder frenar la Banshee. Ahí está limpiando el creep tácticamente el chico de Black Knight. Tres reinas que están metiendo mucho daño a esa medevac. Y bueno, ya tiene Zerling arriba. Así que bueno, no es una gran amenaza ahora mismo. Pero si se ponen a atacar con las Helion por la parte de abajo y a la vez por el drop, sí que puede ser una gran amenaza. Tenemos ahí la Banshee, tenemos el Hellbat, viene drop también, la principal. Madre mía, se está poniendo esto más que interesante. Uy, 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 los Hellbat, muy buena, muy buenísima táctica de Acheron, que entra con un montón de Hellbat, entra con Banshee, tiene dos Hellbat más. La reina, una micrazo espectacular que está jugando Demi. Demi está haciendo una micro buenísima ahí, pero los Hellbats de arriba se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. ¿Qué pasa, Vaquerón? Akeron dejó tres Hellbats sin atacar en la base principal, pero ya se dio cuenta. Muchísimo daño. No tiene opción de. No tiene opción de cucarachas. No tiene opción de Mystery. GG, well play. Primera serie que se lleva Akeron. Un momento. Y. Vamos a poner la presentación del cámara. Me gusta cómo lleva la cámara. Tenemos la esquina inferior izquierda, jugando como Terran de color verde. Él es Black Knight Acheron, representante de España en estos momentos, en este showmatch imparable. 1-0 hasta el momento, esquina superior derecha, desde OSC Elite, el Demi jugando como Zer de color rojo. Increíble el nivel del enfrentamiento que tenemos hoy en exclusiva. En exclusiva tenemos hoy un super Clan War. ¿Clan War? Dije, no, no, papá, Clan War no, tenemos Showmatch. Tenemos Showmatch. Ahí tenéis mi Twitter por si queréis sacar capturas, hacer retweet, cualquier cosilla. Por ahí estamos, ¿vale? Avisad a los camarukis para que vengan a disfrutar de este super match. Ahí está ese Dan el Godlakhafam. Muy, muy maner, muy maner. Y bueno, parece ser que este es el showmatch 26 de esta serie. De esta serie patrocinada por Afreca, por eso no, nos hemos mudado a Afreca para poder comentar este evento y otros que traiga Afreca, por supuesto. Incluso, pues quién sabe, si conseguimos bastante, bastante movimiento en el canal y eso, lo mismo podemos patrocinar algunos torneos nosotros mismos. Bien, tenemos el primer Reaper, exactamente la misma build de Acheron y la fase spa de Acheron con Reaper y la fábrica. Es muy, muy, muy bueno tener el puerto estelar tan rápido como hizo Acheron. A ver si ahora mete el reactor. No, no creo que intente. La cuestión es si la jugará otra vez a la misma build order que antes, o pues, esta vez será un poco más reservado y optará por otra táctica. Quizá opte por otra táctica porque no es tan. Ya se la aprende. Evidentemente no le va a ser tan fácil ganar con la misma táctica, la va a tener de mí bastante preparada. De hecho, doble win por parte del jugador Zer. Ahí viene el Reaper mete daño en ese primer drone, se encuentra con los Zerling, se lleva el primer Zerling. Ojo que se puede llevar otro Zerling, la reina todavía tarda un poquito, sale la reina a defender. Ya se tiene que ir de ahí rápidamente, la Queen impone. Y acaba de ver a Kieron, acaba de ver la segunda base de Demi. Bien, tenemos esos Zerling ahí sabrosones. Zerling sabrosones. Bueno, tenemos ya el puerto estelar y parece que Acheron va a optar por la misma build. Parece que va a optar por la misma build. De momento tenemos el puerto estelar y exactamente tenemos el Tech Lab también por parte de la barraca. Demi está metiendo ya el Overlord. Se va a encontrar todo. Acheron está viendo cómo está el tema, cómo está el panorama. Ahí viene con el Reaper, acaba de ver que ha dejado de recolectar gas, así que sabe que va a techear muchísimo en cuanto a drones. Alright, boys, tenemos ahí el Reaper, el Capitán América de la Armada Española.
Curioso, ¿no? Capitán América de la Armada Española. Ahí tenemos el Reaper. Sigue explorando, sigue vivo. Y esta vez cambia. Acheron ha metido un vikingo. Y ha metido también el Cloak de la Banshee. Con lo cual vamos a tener vikingo para matar los Overlords de Temi. Vienen 4 Helion directamente. Se puede colar. No tiene suficientes Zerling. Le van a salir 4 Zerling al timing. 4 Zerling que le van a salir. Muy buena entrada de Acheron. Pero ojo porque tiene 3 reinas bien defensivas. Temi no se va a dejar achantar por esos 4 Helion. Oh, mira qué maravilla el. Mira qué maravilla el vikingo. Parece de Star Wars. Oh, fíjate eso, papá. Se lleva el primer Overlord. Se lleva el primer Overlord. Buena jugada por parte de Acheron que le causa supply block a Demi de OSC Elite. Tiene que remontar el Zerg porque de momento Acheron lo lleva bastante bien. El único problema que va a tener Acheron es que en estos momentos pues el Zerg ya tiene su tercera base establecida. Tiene madriguera de cucarachas, tiene el tier 2 completado y ahora tiene que tomar una decisión en cuanto a las mejoras. Si va a optar por cucarachas o si va a optar por Hydra. Parece, de momento está sacando algunas cucas, está metiendo 5 cucas de mí. Tenemos la Banshee, tenemos más Alien por parte de Acheron. Acheron está muy, muy, muy defensivo. Tenemos la Armory también en esta zona de acá. Y se cuela, se cuela, se cuela, se cuela, pero acaba de pillar todos los Alien, así que va a ser más pérdida que otra cosa. Muy buenísima micro de Acheron que acaba de interceptar todos los Zerlings, lo acaba de machacar. Fácil, easy peasy. Bienvenidos chicos al showmatch de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Stronger y aquí tenemos al señor Acheron, top 35 de Europa, español. Todo un orgullo tenerlo en un showmatch contra el norteamericano Demi de OSC Elite. Primer match que se lleva a favor Acheron. Y vamos a ver cómo acaba esto. Tiene muy buena pinta esta BBQ. BBQ totalmente, pero buena defensa por parte de Demi que le está dando bastante respeto. No quiere entrar a Acheron, no quiere jugársela. Tiene demasiadas Helion. Esas Helion le van a servir a continuación para continuar con la match. De hecho ya está metiendo las mejoras. Ojo, 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 porque se cuela, pero Demi intercepta algunos Helion. Se lleva 3 Helion, se va a llevar 4. Se lleva 4, se está llevando 5 drones. 5 drones. Acheron sigue presionando. 8 drones. Vamos a ver si esto sale de cuenta. 9 drones. Ay, 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 ay. La Banshee también está haciendo lo suyo. Le va a dar un poquito de fuego de cobertura. La reina está muy tocada. Se ha llevado 10 trabajadores. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡La Banshee! ¡No! La Banshee ha recibido un KO técnico. La Banshee ha recibido un KO técnico. No way, bro. Alright, boys. Tenemos ya música épica. Tenemos base número 2 para Acheron, que está en estos momentos. En estos momentos. Ya en esa base. Está controlando ya lo que es la macro. 54 trabajadores de Acheron para 66 de Demi. Y ahí tenemos la arma de vehículos al 1. Tiene que ir por delante de él en cuanto a las mejoras. Buen ataque que está haciendo, pero con la reina la va a poder matar con la Celium. La cuestión es esa. No, no puede matarla. De hecho, tener supply block de nuevo Demi. El vikingo está haciendo de las suyas. Mira, el vikingo lleva 2 muertes. Tenemos ya los primeros tanques por parte de Acheron. Esto se pone bien épico porque empieza el Match Warrior. Mejora al 2 de ataque por parte de Acheron. Mientras tanto, para Demi tenemos la mejora al 1-1. Caparazón. Y ataque de las cucarachas. Tanque en sigue. Lo está viendo con la barraca. Está viendo lo que se le ve. Esos Hellbats se deberían de transformar. Efectivamente. Saca el Match puro y duro. Ahí viene el Thor a decir: aquí estoy, papá. Aquí estoy. Mira qué agujero he hecho en el suelo. Mira qué agujeraco. Los tanques ahí preparados, ready to rock and roll. Guarida de Hydras que viene directamente por parte de Demi, que está ya metiendo la mejora. Justo está terminando la mejora al 1. Mete ya la guarida de Hydras. Tenemos Libertador en esa cuarta base. What the hell? ¿En qué momento sacó tantísimas bases Demi? Ha pasado ya la cuarta expansión. Se está poniendo este match muy greedy en el laberinto. Y por su parte Acheron también mete su cuarta base. Quizá a Acheron le haga falta una segunda Armory para ponerse al día con las mejoras. Está metiendo algunos vikingos para darle cobertura a lo que es el equipo. Darle cobertura por si sacara Viper. Porque el counter que tiene ahora precisamente
El counter que tiene contra la víbora es esa. Muchísimos tanques. Ojo el ejército de Acheron, que tiene ya 90-86. Las primeras hidras ya salen, tenemos 4 Vipers. Los 4 Vipers van a empezar a absorber energía ya de la base del Zer. Rumbai de Elion, que intenta colarse de Elion, del señor Acheron, pero se acaba de dar cuenta de que no es buena idea. Se da la vuelta rápidamente. No sé para qué son todas esas opciones de ahí arriba, pero invito a que las probáis. La de Watch Later, Sticker, Co-Edit y todo eso, si queréis probarla, porque a lo mejor hay alguna opción de que podáis sacar clip del evento, del match, y ponerlo en Twitter. Estaría genial. Bueno, tenemos la espiral. Espiral por parte de Demi, pero la espiral ahora mismo no es gran problema. Me está encantando ahora mismo la build que está haciendo Akero. Fijaros, los vikingos son espectaculares. Cuarta base de Acheron establecida, defendida por una gran potencia armamentística. Tenemos ahí todo el match. Todo el match. Ya parece que va a empezar. Los Vipers van a ser un problema para Demi. No sé cómo los va a micrear, pero fijaros la flota de... La flota que lleva Acheron, nada más y nada menos que 8 vikingos. Los tanques de 3 en 3. Esto va a ser duro contra... Duro contra el muro, pequeños. Alright, 6 spines. Demi está optando por un game un poco más tortuga, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué lleva el drop? ¿Qué lleva aquí el drop? ¿Lleva la lotería? Ah, bueno, 4 cucas que van a ser deleteadas totalmente por la Planetary Fortress. Multiataque de Demi. Lo está viendo Acheron, está totalmente preparado. Está preparado para defenderse de esas hidras, esos Ravager. Acaba de echar el scan, sabe que se está movilizando la parte de arriba rápidamente. Acheron quita los tanques de modo asedio y se va rápidamente hacia la base número 3 del mapa. 2 fábricas más. Espiral mayor para Demi, que está transicionando a meter los Bibilor. Está rompiendo la roca, efectivamente. Demi quiere entrar ahí. Cucarachitas arriba. 8 drones, que 9 drones que está perdiendo Demi. Está recibiendo muchísimo daño de uno de los libertadores que se le han escapado a Acheron. Ay, ay, ahí vienen los vikingos. Los vikingos van a snipear a esas... Se me hacen los vikingos, no sé si os pasa a vosotros, se me hacen más lentos con esa skin. Parecen más lentos. No sé si serán más lentos o es solo un efecto óptico, ¿eh? Habría que ponerlos esa skin contra la otra. Pero se me hacen lentitos. Tenemos la servointeligencia para que los tanques y todo el match se active, se desactive mucho más rápido. Cambie de modo de asedio y vuelva a ponerse modo asedio muchísimo más rápido. Tenemos por parte de la víbora, acaban de lanzar la nube tóxica. Los vikingos están sufriendo mucho. Acheron, túmbalos al suelo. Túmbalos al suelo. Si los tumbas al suelo, lo echas al suelo, desaparece la nube tóxica y los salvas. Uy, 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 se está poniendo Demi. Está empezando a igualar el ejército de Acheron. Y Acheron sigue con las mejoras al 3. Lo que dijimos, el único problema ahora mismo que tiene Acheron es que solo tiene un armory para las mejoras. Mientras que Demi sí está mejorando de 2 en 2. Uy, 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 qué sorpresa se acaba de encontrar. Se acaba de encontrar la lotería. Viene ahí una BBQ importante por parte de Acheron. Va a intentar hacer daño. Tiene que limpiar todos esos drones si quiere que esto le salga rentable. Incluso podría haber separado los Helios, no haberlos metido todos en esa base de ahí. 115 a 117 en cuanto a trabajadores. 76 Acheron, muy por encima en trabajadores. Vienen los Thor, vienen los vikingos. Mientras que Demi está apostando por una build sólida, clásica. Viper, Hydra, Cucaracha, pim pam pum. Voy cogiendo con la nube. Voy a incapacitar los tanques. Voy a absorberlos. Aquí tenemos. Exactamente. Voy a aducir los tanques, que son las unidades clave. Y con la nube cegadora voy a dejar el ejército inactivo. La nube cegadora deja 6 segundos. Durante 6 segundos reduce el alcance de ataque de las estructuras y unidades terrestres bajo ella. Es decir, que te puedes acercar con todo el ejército antes de que disparen los tanques en sí, como es normal. Ahí viene el duelo. Viene el duelo de los vikingos contra las víboras. Muchísimo daño de las víboras, los tanques.
cae la primera expansión de Acheron. Muchísimo daño ha hecho Acheron ahí. Pero vamos a ver, 100 de ejército, 126 de Acheron. Acheron tiene que tomar ahora la parte ofensiva del match. Tiene que ponerse totalmente ofensivo porque él ha perdido una base. No puedes perder una base y quedarte así como así. Te toca el turno, te toca pasapalabra, ¿no? Ahí tenemos escaneazo. Los Viper de nuevo han intentado hacer algo. Ahora esta vez ya está sacando Corruptor, está aprovechando porque la idea de Demi, desde el momento que sacó la espiral mayor, es meter el Broodlord. Meter Broodlord, pero vamos a ver si puede sacarlos. Ahí tiene bastante Broodlord. Como empieza a sacar Vivilord, va a ser muy complicado. Le van a venir genial los vikingos por un lado a Acheron. Pero ahí vemos a Acheron, está presionando muchísimo. Vamos a ver la cámara del jugador en primera persona y tenemos los movimientos de Acheron, cómo está entrando. Los vikingos están muy bien posicionados. ¿Por qué se ve con este zoom tan horrible? Vale, los tanques van entrando. Van entrando muchísima acción aquí. Tenemos los tanques en siege. Los Thor están haciendo muchísimo daño. Ojo, la entrada espectacular que está haciendo Acheron. Ahora es el momento de que Demi meta las nubes tóxicas. Los vikingos se han enterrado. Se han tirado cuerpo a tierra. Se machaca todo el equipo de Ravagers de Cucarachas. Se va a llevar esa base a todo precio. A toda costa va a caer. Esa top base va a caer. Mientras que Acheron en su base está metiendo dos Thor, dos vikingos. Cuatro vikingos que digan. Y tres libertadores. Increíble la producción que está teniendo el jugador de ahora mismo. Y Demi por su parte se pone con 3 Vivilord, se pone con 4 Hidras. Ay, cómo va avanzando la cosa. Va avanzando. No puede perder esa base Demi si quiere tener alguna opción. Son muchísimos tanques. Los va a posicionar en siege. 6 segundos, se le va a quitar el efecto. El efecto lo pierde, efectivamente. Pim pam pum, está sufriendo muchísimo. Base número 2 que está perdiendo Demi. Demi está recibiendo muchísimo daño del jugador Terra de Black Knight. Acheron está haciendo un trabajo excepcional. Mientras tanto se mete aquí un Rumbai de Helion. No, estos marines se volvieron... Ah, no, son Mudalen. Me creía que eran los marines que había tirado ahí de Strange. Ahí está separando tácticamente los tanques para que la nube tóxica no le haga ningún efecto. Segunda base que cae también. Acaba de cargarse esas tres expansiones. Se está quedando sin recursos. Mientras que Acheron domina más y más el mapa. 3000 de mineral. Una banca espectacular. Y 200-200 a favor del Terran. Demi está intentando defender esta base de aquí abajo. Los Hellbats se acaban de transformar rápidamente. Esto es lo que estábamos hablando. La servointeligencia, aunque le ha dado poco tiempo a reaccionar, porque bueno, está peleando en creep y las hidras en el creep son súper rápidas. No sé por qué se ha chantado un poco Acheron. Creo que quiere remaxear de nuevo al 200, pero ya tiene el 200. Es hora de que siga presionando esta base de aquí. No está seguro la Will Order que va a llevar. No está seguro la Will Order que va a llevar su rival, a la transición que va a hacer. De momento tiene aquí 3 Vivilord, tiene Viper, así que los vikingos le van bastante bien. Limpiar creep siempre es bueno. Ante la duda, limpia creep. ¡Wow! Muchísimo daño que se acaba de llevar esa base en apenas segundos sin perder ni una hidra. Qué trabajo más excelentísimo por parte de Demi, que ha sido un disparo de la hidra. De todas esas hidras llevaba el daño justo para matar el command center sin perder ninguna. Bueno, ya está empezando a torretear a Acheron, a meter 3 command center. Vikingos que vienen al frontal. Ya va posicionando los tanques. Es hora del push. Lo está viendo cómo está el plan. Los tanques van avanzando poco a poco, mientras que los Thor le dan cobertura y los vikingos le siguen acompañando el ejército. Tenemos la Death Valcer también preparada. Se llevan los pinchitos. Moruno se lo lleva hacia atrás.
En un momento dado podría cambiar a Battlecruiser, ¿no? Podría cambiar todas esas fábricas, las podría cambiar por puertos estelares, ¿eh? Todas las fábricas que tienen Tech Lab, y ponerlas con puerto estelar. Sería una transición muy rápida a Battlecruiser si se le diera el caso. La cosa es que está dejando de mejorar el aéreo. No, 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 no. Tienes dos mejoras disponibles. Tienes para seguir mejorando el chapado Terran y el chapado de vehículos. Mientras que Demi está al 2-3 también. Bueno, 2-3 no está mal porque se le ha olvidado tácticamente a los dos esa mejora. Demi ya está concentrado en la mejora al 3. Mientras que a Akeron le falta un poquito de la mejora. Le falta el tier 3. Le falta la última mejora. Se está posicionando de nuevo, está buscando de mí cómo entrar, está separando un poco el ejército, ¿no? Oye, oye, qué buena estos tanques que dejó Akiron aquí vigilando. Van a hacer bastante pupita y quizá no sea el mejor momento para poner un búnker aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿El trabajador quiere montar ahí un command center? Va a ser que no. Otro día. Bueno, máquinas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tenemos otra de las bases de Acheron que va a sufrir mucho. No le va a dar tiempo a defenderla. Mira cómo pegan esas hidras, papá. Esto se va a prender. Esto se prende, se prende, se prende. 9 trabajadores, 10 trabajadores. No le viene mal, la verdad, porque estaba muy, muy por encima de los trabajadores. Estaba a 85 de trabajadores contra los del CER. Que el CER tiene 51. Ahí vamos, la víbora intentan hacer daño, intentan hacer pupita, tiene los cangrejos, los Baby Lords se están posicionando. Libertadores plantados y ahora sí vienen los Thor, papá, vienen los Thor a defender esos cuatro tanques. Tiene cuatro tanques en estos momentos en este push. Se va a llevar esa base. Fijaros que lo que está dañando a la Hatchery es infinitamente mínimo, la parte mínima del ejército que lleva. Akeron está 100% centrado en defenderse de la Death Ball que le viene. Ay, 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 las hidras esas que se le cuelan a Akeron, se le van a colar, se le van a colar. Tiene que reaccionar en la base, tiene que defender esa base. Hola, Decibe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jackie, bienvenidos. Ey, mira qué muñeco más chulo os ponen aquí en África, ¿eh? Os ponen ahí un personaje top. De hecho, sí, si hubiera hecho Warhost, la verdad que le estaría molestando muchísimo a Akeron. Le estaría siendo mucho más duro. Ese Battlecruiser se acaba de transicionar ahí de la nada. Vamos a ver si Akeron transiciona definitivamente a Battlecruiser, porque de momento solo tiene este. No es una amenaza para nada por parte de mí. Va avanzando, Akeron va avanzando. Se puede llevar esta base perfectamente. Muy interesante, posicionamiento de tanques muy muy adecuado. Vamos a ver si va separando los tanques para que no hagan efecto, como hemos comentado antes. Se posiciona aquí delante estas rocas, lo van a dejar un poco. Yo rompería las rocas porque si no va a ser muy complicado entrar. Ahí tenemos varios scans por parte de Acheron. Toda la zona controlada, acaba de ver lo que hay aquí. Sobre todo, Vivilor. Esta base se la va a llevar. Muy poca economía por parte de Demi. Demi tiene que jugárselo a todo o nada. O meter ataques sorpresa, como ha estado haciendo ahora. Meter pequeños grupos de Hydra. Porque, bueno, aquí teniendo Planetary Fortress, en verdad va a ser muy complicado. De hecho, aquí viene con las Hydras. Está intentando pillar desprevenido al jugador Terran. Pero no tiene economía como para separar gran parte de Hydra. Se tiene que quedar con todo el ejército, todo el grueso de lo que son los Broodlord, los Viper y esos fantásticos Ravager que están ahí escondidos. Bien, viene, 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 viene con los corruptos. Se lleva el primero. Muy buena micro por parte de Demi, que está capturando los. Está pescando. Empieza la pesca de Demi, aduciendo los Libertadores uno por uno. Tanque posicionado desde el push de A, que era muy muy duro contra el muro. Viene los vikingos tienen que snipear al ejército. Oh, headshot. No tiene reinas para curar a su ejército. Las primeras víboras caen. Los Thor están haciendo también muchísimo daño. Ay, 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 esto no pinta bien para el Zerg, que se está quedando sin hidras. Se queda sin hidras. Se queda sin hidras, pero tiene Broodlord. Todavía tiene Broodlord. Puede defender eso. Le está snipeando los Broodlord. Ay, 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 muchísimo daño se está llevando. Se está quedando sin los últimos vikingos.
va a tener que... Viene una pequeña escuadra de Acheron por la parte superior del mapa. Tiene que detener las expansiones del CER. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esta base está a huevo ahora mismo, pero Acheron está pasando un momento complicado porque el enjambre de Demi viene sobre él. Tiene que tomar decisiones. Viene con los corruptores a limpiar esta base. Esa base se la tiene que llevar a toda costa. Y tiene que continuar con esta de aquí. Viene el ejército del CER rápidamente. Demi viene a defender esa base. Muy tocada. 44 de vida. Bim, bam, bum. Toma, que me la llevo. 17 trabajadores ha perdido en ese encuentronazo. El Libertador se está llevando también su reina. Se está llevando sus trabajadores. 21 curros que se acaba de llevar. Y Acheron, mientras tanto, está metiendo nada más ni menos que 8 vikingos y 3 Thor. Más 2 tanques y 3 Helion en estos momentos. Tenemos la última mejora para el CER aéreo. No, tenemos la mejora al 2. Solo le falta una mejora para tener el 3-3. Y parece que Acheron va a optar por un más de Raven. Fijaros, reactor mórbido y garras perforadoras. Raven y minas. Por su parte, aquí tenemos a Demi sacando más víboras. Se está aprovechando los recursos al máximo. Ok, chicos, estamos aquí preparados de nuevo. De nuevo para este match número 3 entre Demi y Acheron. Tenemos en la esquina inferior izquierda jugando como Terran de color verde. Él es Acheron desde Black Knight. Saliendo con su fase spy. Tenemos la producción ya en pantallita para vosotros. Aquí tenemos la segunda. Esta vez tenemos un segundo rack por parte de Acheron. Guay, interesante. Esquina superior derecha tenemos al player de... del... Oh, ¿qué? ¿Cómo fue eso? Tenemos al jugador de OSC Elite jugando como CER de color rojo. Él es Demi. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Por ahora, hasta el momento, va 2-0 el marcador a favor de Acheron. Y ahí viene el Reaper. El Reaper de Acheron está siendo muy más que efectivo, ¿no? En todos los partidos le está entrando bastante duro. Los Zerling se los está llevando. De hecho, se va a llevar otro. Solo le quedan dos Zerling. La reina acaba de salir, pero se puede llevar otro Zerling. Los Zerling están muy muy tocados. El Reaper se va a escapar. Va a rodear esa zona de nuevo mientras que regenera su energía. Segunda base por parte de Demi que tenemos ahí. Wow. Va a intentar denegarle esa base. Doble marine que va directamente. ¡Ay, ay, ay, ay! El overload. Se la acaba de pillar Acheron. Es todo sorpresas este chico. Acaba de llevar... ¿Se lleva el overload? ¿Se lo lleva? ¡Oh! ¡Uno de vida! Va a tirar el scan casi seguro. ¿Algún truco tiene Acheron para matar esto? ¿Qué truco tiene? ¿Tienes truco? ¿Hay truco? No hay truco posible. No va a tirar el scam. No le sale rentable. Tenemos esta vez una Will Order muy muy agresiva por parte de Acheron, que basa en Marine con Steampack bien rápido. Y el puerto estelar ya saliendo en estos momentos.
Run by the Zerrin por parte de Demi. Demi viene con bastante Zerrin, pero Akeron ya tiene aquí preparados sus marinitos. Sus marinitos preparados. Ay, 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 ojo, porque la sorpresa puede ser buena. Se acaba de dar la vuelta, Demi. Acaba de ver todos los marines. Dice, oye, aquí pasa algo extraño. Pasa algo extraño, chicos. Acaba de cancelar aquí. Está haciendo la wall para que no le moleste, para que no se le cuele con más Zerling. Y bueno, ¿qué pasa en este Reaper de acá? Ahí tenemos todas las opciones. Un montón de reinas por parte de Demi. Bastante curioso. Tenemos 5 reinas y está sacando 3 más. Me huele a Nidus. No sé por qué, pero me huele a Nidus. O que se huele la marinada con Steam Pack que se le viene. Doble drop. ¡Oh! Suple Block que le acaba de causar a Demi justo en este preciso instante. Sacando un montón de Zerling, Demi. Tenemos la unidad en pantalla. Tenemos 31 Zerling contra 22 marines con Steam Pack y 2 Medevac. Esto va a ser un duelo de titanes. Ahí vienen los marines. Lo está viendo Demi. Sabe que se le viene el ataque. Ay, ay, ay. Hora de la micro. Se tiene que ir. Mucho daño es el Medevac. Va a rodear toda la zona esta. No sé si vendrá. Podría venir con libertadores, pero no, tenemos escudo de combate y la mejora de infantería y la arma al 1. Tenemos el 1-1 en camino. Controlando Shell Naga, tenemos Tier 2 por parte de Demi que está metiendo ya. Parece que va a meter o mutas o hidras. Algunos Pestilin para defender, solo 2. No ha sacado muchos Pestilin. De hecho, Demi está ahorrando el gas para algo. No sabemos para qué quiere ahorrar tanto gas, ¿no? Para meter la guarida de Hidras, quizá. Para meter la espiral. Ya tiene el tier 2. Ya mete la mejora a la velocidad. Rápidamente. Ah, que nos acaba de derribar esos 3 tumores. Y se va en las Medevac. Buen momento desde luego para irse. Fijaros el control que tiene con los tumores en el minimap. Tiene todo esto bien extendido, toda esta zona de acá. La Shell Naga, Demi tiene un control absoluto del mapa. Aquí tiene también otro Zerling. Y reinas nos faltan. Reinas que nos falten. Los tanques de Akerun van subidos en clase preferente. Se preparan ahí, ojo, porque son 54, son muchos marines los que tiene aquí. Le obliga a denegar a esos tres Pestilin. Está esperando la velocidad, necesita la velocidad de Demi para entrar ahí. Son mucho ejército y lo más importante es la mejora al 1-1. Parece que va a subir los tanques arriba, me parece que los va a subir arriba. No, los coloca abajo, efectivamente, va a subir con los marines. Va a dejar parte del ejército arriba, parte abajo. Eso le puede doler muchísimo. Son 3 medevac llenas de marines. Le causa supply block, con lo que no va a poder meter más. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresón! Entrada espectacular en los dos frentes a la vez. Un montón de Pestilin acaban de caer ahí. Finalmente 3 medevac evacúan el ejército. Evacúan la base Zer. Vuelve a dropear abajo. La reina las tiene arriba, así que tiene la opción de hacer muchísimo daño aquí abajo. Espiral por parte de Demi, que ya no quiere. Le han obligado prácticamente a sacar las mutas, porque esto no tenía buena pinta. Esos drop no tenían buena pinta. Recuerda darle ahí a la estrellita para seguir el canal. Me parece que le tienes que dar a una estrella que hay ahí arriba o algo así. No sé. Una estrella que hay aquí arriba. No, mentira. No es la estrella. No sé ni dar la follow, tiene cojones. Bueno, tenemos aquí doble medevac.
Mientras que por la parte de arriba también va. Parece que se va a meter aquí directamente contra el creep. Se va a estampar contra el creep. Segundo creep que se lleva. Se está pasando la aspiradora. Qué buena entrada de Acheron, que va a aprovechar. Va a aprovechar que lo tiene distraído. Doble snipe a esos Pestilings. Ese doble snipe le ha salido genial. Tiene la Selnaga ahí controlada. Viene esta vez con más ejército. Y acaba de darse la vuelta rápidamente. Acheron está entrando por aquí, está entrando por aquí. Los tumores, no hay tumores. Hora de evacuar. Mayday, Mayday, we have a problem. Está atacando los dos frentes. De nuevo aprovecha aquí el push. Ay, 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 ay. Lo está rodeando, lo está rodeando. Vámonos. Vámonos, tenemos 64 de Demi de ejército a 81 de Acheron. Está metiendo 9 mutas. 8 mutas, 8 mutas en camino por parte de Demi. Y a ver cómo reacciona Acheron. No sé si. Vamos a ver si en su base tiene. Si tiene torretas. No tiene torretas. Es una buena surprise, la verdad. Doble drop que viene directamente a la espora. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Drop! ¡Gratis! ¡Boom! Esa espora hizo el agosto. Va a buscar un sitio estrechito donde pelear. Ahí vienen los marines. Muy, muy buenas. Mientras tanto, aquí abajo Acheron peleando con su gran armada. Eso era simplemente una distracción. Tenemos las mejoras al 2-2 por parte del Terran. Doble overload que se acaba de llevar. Demi está muy despistado en cuanto a los overload. Viene gran cantidad de mutas. Esto va a ser una sorpresa para Acheron, que no está para nada previsto. No tenía previsto esto en su plan. No tenía nada previsto en su plan en cuanto a mutas se refiere. A ver qué va a hacer, porque parece que va a evacuar rápidamente. Se va a la base a defender. ¡Ay, ay, ay! Ese trabajador es 7. Sigue perdiendo. Sigue perdiendo. Va a defender con los marines. Está asustando a las mutas porque simplemente son dos marines. Son dos marines, pero lo está asustando y ganando tiempo. Ganando tiempo para que llegue el resto del ejército. Ya va a meter rápidamente las torretas. Rápidamente torretitas para defender esto. Si es que le dejan, porque la verdad que no es que tenga ahora mismo una recolección muy, muy exagerada como en la partida de antes. Fijaros que la partida de antes llegó a tener 85 trabajadores, Acheron. Y en esta partida tiene 55. Con lo que Demi en esta partida tiene bastantes más trabajadores. En esta partida lo veo mucho más sólido al hacer. Lo veo ya calentado, ya se ve fuerte. Se ve too strong. Las mutas van directamente por ese trabajador. Le está denegando la espa. Le está denegando la espa. Ojito. Vienen los. La marinada. Uy, pueden nipear eso. Pero no, que no se fíe, Acheron, que no se fíe. Porque mira la gran cantidad de Pestilin que vienen por ahí. Ay, ay, ay. No, 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 no. Lo va a pillar, lo va a pillar, lo va a pillar, lo va a pillar. ¡No! ¡Qué horror! Acabo de encerrar todos los marines de Acheron. ¡Destroy! 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 ¡Qué destrozo acabo de hacer Demi en el centro del mapa! ¡Wow! Esta vez sí que está preparado. Está preparado contra todo. Mira cómo pegan. ¿Cuántas mutas tiene? Tiene 28 mutas, chicos. Esto es estilo Brood War. Así se jugaba Brood War, con una gran cantidad de mutas contra Terran. Y haciendo muchísimo daño de un disparo. Fijaros que cae la torreta. Se puede llevar la partida con esas mutas. Como Acheron no tenga cuidado, esa base la va a perder también. Yo creo que Acheron se va a tirar ya. Se va a tirar con el ejército. Cuidado aquí, chicos. Viene la pelotita, la pelotita, la pelotita, la pelotita. ¡Ah! Buena reacción por parte de Acheron, que acaba de snipear. Mientras tanto está perdiendo la base. Puede ser un trade base. De hecho se está llevando a los trabajadores. Demi se está preparando para evacuar la base. Más daño en la base principal. Viene un Thor a darle cariño a las mutas. Esa base la pierde. Viene el tier 3 por parte del señor Demi. 37 trabajadores que ha perdido Acheron. 38, sigue la pérdida, 39. Un montón de trabajadores. Y 31 Pestilin más. Los Pestilin acaban de ser derribados. Vienen, vienen, vienen. Van a conectar, van a conectar. Buena split, buen split. Oh, qué error tuvo Demi. Acaba de subir con un montón de Pestilin y los tanques se han posicionado muy bien.
muchísimo daño que está teniendo en estos momentos el jugador Zerg. No se puede confiar en ningún aspecto. Dos peces tienen que se le escapan, conectan, pero solo matan dos marines. Se está recomponiendo. Aquí nos está recomponiendo poco a poco. Marines de 5 en 5. Se nos cae alguien. No. Hubo un lagazo ahí. Vienen las bombas. Bomberman Hero. Oh my god. Buenísima entrada de Demi en este partido. Se la está jugando genial. Le está costando muchísimo a Acheron frenar el ataque. Viene un Thor también para ayudar. Las Medevac no las consiguió salvar. No tiene Medevac. Es puro Marine. Marine con Thor. ¡Bum! Los Thor están haciendo muchísimo daño. ¡Ojo los Thor! ¡Ojo los Thor! ¡Ojo los Thor! GG, well play. ¡Wow!